Hola gente, hoy les daremos a conocer una de las mejores y mayores obras épicas de la historia de la literatura, la Odisea. Según las fuentes históricas oficiales, se dice que el poeta griego ciego, Homero, inventó esta obra alrededor del siglo 8 a.C. Algunos historiadores difieren diciendo que Homero nunca existió, y que es producto de una leyenda. Aunque no hay prueba alguna de la existencia de Homero, que además fue autor de la Ilíada, se han descubierto escritos antiguos que le atribuyen la invención de esta obra. La Odisea, en todo caso, se transmitió primero oralmente durante algunos siglos, hasta que fue escrita hacia el siglo 9 a.C. en los poblados que tenía Grecia en la costa oeste de Asia Menor, actual Turquía asiática. Otros estudiosos piensan que sus cantos fueron completados en el siglo 7 a.C., a partir de poemas que solo narraban partes de la historia que conocemos hoy. La Odisea cuenta el regreso a casa del héroe griego Ulises después del término de la guerra de Troya. Ulises se demora 20 años en regresar a Ítaca, donde era rey. La obra narra sus múltiples aventuras durante este periodo, en el cual, y paralelamente, su esposa Penélope y su hijo Telémaco deben tolerar en su palacio a los galanes que desean desposarla. Gracias a su astucia y a la ayuda de la diosa Palas Atenea, Ulises logra superar los muchos obstáculos que encuentra en su largo peregrinaje. Obstáculos no solo puestos por los hombres, sino también por muchos de los dioses de la rica mitología griega. Algunos de los fantásticos seres con los que se encuentra Ulises, a veces llamado Odiseo, en su larga travesía, son el gigante Polícemo, hijo del dios de los mares Poseidón, las sirenas, Circe la maga, los dioses Hefesto, Poseidón y Eolo, y muchos más. Género literario. Épica, epopeya o poesía lírica es un género que surge de sociedades donde la aristocracia guerrera representaba unos valores en alza, narrando las hazañas de personajes nobles y heroicos. Especie literaria. Novela. Estructura. Consta de 22 cantos. El poema está dividido en tres partes. En la Telemaquia canto primero al cuarto se describe la situación de Ítaca con la ausencia de su rey, el sufrimiento de Telémaco y Penélope debido a los pretendientes, y cómo el joven emprende un viaje en busca de su padre. En el regreso de Odisea canto quinto al 12 se narra el final del viaje del héroe hasta su hogar. Es en esta parte donde se detallan todas sus aventuras desde que salió de Troya hasta su vuelta a Ítaca. Finalmente, en La venganza de Odiseo, se describe el regreso a la isla, el reconocimiento por alguno de sus esclavos y su hijo, y cómo Odiseo se venga de los pretendientes matándolos todos. Tras aquello, Odiseo es reconocido por su esposa Penélope y recupera su reino. Por último, se firma la paz entre todos los itacenses. Fuentes de la obra. Tiene una base histórica en la Guerra de Troya. Trascendencia de Homero. Su legado ha permitido indagar en el pasado del mundo griego, a través de sus poemas, mitos y leyendas, conocer una parte de la historia de un mundo que atravesó por periodos críticos y oscuros. Homero fue un poeta que vivió una época que engrandeció sus narraciones con los hechos que él creía más sobresalientes y que fue el referente absoluto de un fenómeno de unificación cultural y social del mundo en el que vivió. Ahora daremos a conocer algunos de los personajes de la Odisea. Personajes principales. Ulises. Rey de Ítaca, salió de Ítaca a conquistar Troya. Era un hombre joven y fuerte, tenía una cicatriz de mordedura de jabalí en el tobillo. Penélope. Es la esposa de Ulises y la madre de Telémaco. Era una mujer muy bella, pasó mucho tiempo lejos de su esposo y vivía acosada por los codiciosos pretendientes. Telémaco. Era hijo de Ulises. Era un joven arrogante, de ojos brillantes y muy apuesto. La personalidad de Ulises. Persona fuerte y valiente que no teme al peligro y se enfrentó a las bestias más poderosas. Era muy inteligente porque siempre encontraba una solución para todo, siempre se le ocurrían grandes ideas y planes que en muchas ocasiones les salvó la vida a él y a sus tripulantes. Era fuerte y capaz de luchar en cualquier ocasión. Parecía de hierro porque ninguna fatiga lo hacía rendirse. Tenía un corazón generoso porque quería mucho a Penélope y a Telémaco, ya que en sus viajes siempre pensaba en ellos. Era prudente, hábil y muy ágil para hacer las cosas. Personajes secundarios. Circe. Ser extraordinario, era una maga, tenía las trenzas doradas y bellos ojos, era una espléndida belleza. Tenía una voz de mujer tan armoniosa que debilitaba y paralizaba a cuantos la oían.
era gentil, sabia y consejera de Ulises. Poseidón. Es el dios del mar, llamado Neptuno por los romanos. Era muy vengativo porque no perdonaba a sus enemigos, tortura ni dolor. Su hijo predilecto era Polifemo, fue quien maldijo a Ulises. Las sirenas. Eran seres extraordinarios, eran hijas del mar, eran mujeres hasta la cintura y lo demás eran peces. Tenían bellos rostros, con sus voces hechizaban y atraían a los marineros, quienes no podían resistirse, y entonces estas los mataban. Éolo. Es el dios de los vientos, poderoso comarca. Era gentil, hospedó a Ulises en su hogar durante un mes. Calipso. Era una diosa, la de las bellas trenzas, temida por todos los hombres. Su vestido brillaba como el sol de la luna junta. Llevaba un cinturón de oro y con una lanzadera, también de oro. Era bondadosa y muy dulce. Polifemo. Era un semidios. Era un horrible gigante muy fuerte, de gran estatura y muy corpulento. Tenía un solo ojo. Era el hijo predilecto de Poseidón. Era caníbal, cuidaba sus rebaños y hacía quesos. Atenea. Era la diosa de la sabiduría. Era muy bella, con los ojos de color verde. Tenía un corazón blando, y era protectora de Ulises. Hermes. Era el dios mensajero, conocido como el dios de los pies ligeros. Era hermoso y tenía una varita dorada que llevaba en la mano. Era gentil y ayudó a Ulises. Náusica. Hija del rey de los feacios, era hermosa, dulce, graciosa y alegre, también era doncella, buena y valiente e ingeniosa. Fue hospitalaria cuando Ulises llegó a sus tierras. De todo el trabajo realizado pudimos concluir que la Odisea es una de las más importantes obras de la antigua Grecia, y uno de los más importantes poemas épicos, gran referente para otras obras, que incluso ha sido llevada al cine y a la música. La Odisea se escribe en un contexto en el cual la aristocracia guerrera tenía el poder en Grecia, y buscaba formas de engrandecer su fama a través de hazañas y cuentos extraordinarios. A continuación les mostraremos el glosario que pudimos recopilar al estudiar el libro. Eximio. Muy excelente. Deidad. Divino. Númenes. Inspiración del autor. Instigar. Incitar, inducir. Ágora. Plaza pública. Urdió. Preparar algo en secreto, tramar. Elocuente. Que tiene o manifiesta elocuencia en su expresión. Afrenta. Vergüenza y deshonor que resulta de algún dicho, hecho o imposición de una pena. Pérfido. Traidor, infiel, un comportamiento pérfido. Increparle. Reprender con severidad. Vociferar. Vocear, hablar a voces. Arenga. Discurso solemne y de tono elevado pronunciado ante una multitud con el fin de enardecer los ánimos. Vanagloria. Jactancia y presunción de los propios méritos o cualidades. Inmolé. Sacrificar una víctima en honor de la divinidad. Cuitas. Pesar, pena, desventura. Bueno gente, gracias por ver nuestro documental, esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos por ahora. Hasta luego.